Hola, soy Renata Herrera, tu Health Coach en Nutrición Integral y en Psicología de la Alimentación de Bienestar Infinito. ¿Eres de las personas que comen de forma compulsiva? ¿Que de verdad, sin darte cuenta, te puedes comer toda una caja de galletas o todo un litro de helado o medio pastel y después terminas llena de culpas porque de verdad no querías comerte todo el paquete completo de las galletas? ¿Quieres dejar de hacerlo? Prende la luz. Y te voy a decir qué es esto de prender la luz. La mayor parte de las personas que comen de forma compulsiva no se dan cuenta. Si tú eres de esas personas, sabes de lo que te estoy hablando. Muchas de estas personas de verdad se bloquean y solo se dan cuenta de todo lo que comieron cuando ven la caja de galletas vacía o el litro de helado vacío. Entonces te voy a dar un tip para que cambies este comportamiento, porque esto es un comportamiento. Comer de forma compulsiva no es una enfermedad que necesites curar con estar tomando pastillitas. No, es un comportamiento del que ya te voy a estar platicando más. Pero lo bueno de los comportamientos es que se pueden cambiar. Entonces, vas a hacer esto. Primero, fíjate en qué momentos tiendes a comer así. Digamos que los martes y jueves que tus hijos tienen clase de no sé qué y entonces tú estás sola en la casa, ahí es cuando tú comes de forma compulsiva. O tal vez es todos los días, pero es en la noche, ya que todos los demás están dormidos. Bueno, pues entonces, si ya sabes cuándo es que lo haces, te voy a pedir que programes tu siguiente comilona. Digamos que vas a comer galletas. Bueno, te voy a pedir que no te lleves el paquete completo de galletas. Quiero que pongas las galletas en tu plato favorito. Ya sabes, ese plato hermoso que casi no usas porque te da miedo que se rompa, o el de la vajilla que te encantaba porque pues ya no la tienes, pero te queda un plato, el plato viejito ese que amas, ese plato. Todos tenemos un plato de esos en la casa. Bueno, pues ahí vas a poner tus galletas. Y lo que te voy a pedir es que no te preocupes por poner toda la caja. No te voy a limitar, te vas a comer todas las que tú quieras, pero no pongas toda la caja. Digamos que si generalmente te comes 12 galletas, bueno, pues vas a poner 6. Si te comes 24, vas a poner 6. Y vas a poner siempre menos de las que normalmente te comes. Y te vas a llevar tu plato a ese lugar en donde te encanta comer. Y ahí, sin electrónicos, prende la luz. Prende la luz de tu conciencia. Te vas a comer cada una de las galletas disfrutándola al máximo. Observa tu plato. Ve cómo acomodaste las galletas. Muerde la primera y siente el sabor en tu boca. Disfrútalo. Mastícala lentamente y llena toda tu boca del sabor de la galleta, disfrutándola al máximo. Y después sigues con la otra. Digamos que te las terminas y quieres más, párate y ve por más. Pero ponlas en tu plato. No te lleves la caja, no te lleves la bolsa, el paquete, nada. Y cómetelas todas con conciencia plena, todas las que tú quieras. Cuando uno prende la luz de la conciencia, ponemos nuestra atención en lo que estamos haciendo. Y esto hace que poco a poco dejemos de hacer las cosas que realmente no queremos hacer. Si tú conoces a alguien que coma de forma compulsiva, platícale de este tip. Dile que no es una enfermedad, pero que si quiere cambiar este comportamiento, que prenda la luz. Soy Renata Herrera, tu Health Coach de Bienestar Infinito.